¿A qué puerta? ¡Joder! Hola, Chelpas, ¿cómo va? Soy Chuneo, estamos jugando a Gloomy Room. Y este es un juego de terror japonés, bueno, más bien, es una demo, que jugamos ya hace algún tiempo en el canal. Lo que pasa es que antes se llamaba Bathroom, pero lo han metido una nueva actualización, es decir, hay cosas nuevas, y lo vamos a ver aquí todos juntos, hoy todas juntas en el canal, porque la verdad es que molaba un montón. Y para resolver el puzzle, para resolver la forma de escapar de la esta estrella nueva... ¡Hostia! ¡Joder! ¡Cago en la...! Creo que me... Como decía, la prueba de resolver el puzzle lo tuvimos que mirar con la ayuda de Girl Gamer Gap, que es una youtuber que sabe japonés, es una chica que hace un auténtico encanto. Y recuerdo que había una especie de secuencia o puzzle por aquí con las fotos. Esto de aquí, ¿qué es? Esto pone para coger. Bien, estos son los controles, ¿no? WSD para tal, sí, para sprintar, control tal, escape. Bien, estos son notas en japonés y demás. Y como digo, vamos a intentar aquí resolver todo junto y todas juntas en el canal. Esta es Audrey Hepburn, qué guapa era la chica. A ver si de qué forma lo podemos resolver. A ver, estaba una... Joder, ¿qué pasa con el grifo, tío? Aquí hay una caja. La caja está... En la caja ni nada. Aquí hay una nota. A ver, puedo agachar. Nota. Esto intentaré dejar una traducción arriba con la ayuda de GameGap, pues por lo que sea, me trabo o lo que sea. Pone 2018. Bien, aquí pone un 10. Aquí pone 19. Aquí pone un 5. Y ya está. Hostia, la luz. La luz. La luz hay que encenderla, tío. La luz hay que encenderla, porque si no viene el bicharraco. Viene el bicharraco, colega 7. Bien, a ver. Bien, déjame ver otra vez, mira la nota. Déjame mirar la nota. Nota, a ver. Pone 10, 19 y 5. Bien, 10, 19 y 5. Bien, me acordaré, sí. 10, 19 y 5. A ver, levántate. Y tengo que mirar por aquí. En la mañana no hay nada. Esto ha cambiado, ¿eh? Esto no era así antes. Aquí hay alguna mierda. ¿Esto qué? Aquí hay una llave. Aquí hay una llave. Pilla la llave. Bien. Coger con E. Me llevo la llave. Me levanto. Y con la llave que tengo que abrir. La cajita está de aquí. A ver. Cajita. Quito el candado. Y aquí la... Hostia. Pero coge la nota, fumado. Coge la nota, a ver. Gira esto, gira esto. Gira, 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 gira. Así. Tal. Esto no tengo ni puñetera idea de japonés, así que lo intentaré poner aquí traducido arriba. Y... A ver. Para abrir la puerta, ¿esto qué es? Aquí hay una maceta. Pero la maceta no puede hacer nada. Maceta. A ver, pone maceta. Pone maceta. A ver, en el cuadro este de Audrey Hepburn hay algo detrás del cuadro de Audrey. Joder, es que si se apaga la luz viene el bicho, tío. Si se apaga la luz viene el bicharraco. ¿Enciende? Hay algo de la estrella y tal. A ver. Entonces, lo que he leído en el papel tiene que ser algo. Y he tenido que coger la traducción de aquel Gamer Gap sin mirar lo que hacía. Ya. Madre mía. A ver. Y esto decía que era 10 hacia abajo, es decir. Madre mía, a ver. Enciende. 10 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego 19 hacia allí. Aquí hay un 9. Hay un 9 escrito, ¿lo veis? Hay un 9. Esto se tiene que apuntar. 9. Hay un 9 ahí escrito. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. Y acá hay algo. Acá hay un 2. ¿Lo veis el 2? 2. Ahí hay un 2. 2. 2. Bien. 2. Y luego hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y acá hay un 3. Acá hay un 3. Bien, perfecto. 9, 2, 3. Joder. 9, 2, 3. 9, 2, 3. A ver, puerta. 9, 2, 3. 9, 2. No, no, 2. 9, 2, 3, 4. Enter. ¿Y se abre la puerta? Sí se abre la puerta, se abre la puerta. Creí que se había bugueado el juego, pero se abre la puerta. Bien. Buah, lo tenemos. Gracias, Gap. Gracias, Gap. Eres una auténtica maravilla. A ver. Y aquí hay algo, aquí hay una caja. Bien, caja. Aquí hay una nota. Bien, la nota. Esto, recuerdo que decía algo del cumpleaños, que si estaba bien en tu trabajo. Lo dejaré aquí o por aquí, la traducción, para que lo veáis. Eso es más o menos lo que decía de la anterior versión. Y aquí hay cuadros y tal. ¿Esto qué? Cuadro de un gatete. Bien. Aquí hay libros de vino. Aquí hay una puerta. Esta abre la mierda. Bien, tenemos linterna. Coger con E. Bien. Y F para activar linterna. F. Pero no veo que funcione. F. Bien, tengo linterna. Bien, perfecto. Oh, oh. Oh, oh. Empezamos con la mierda. Aquí yo recuerdo que se acababa la demo. Y no sé yo dónde tengo que ir ahora. A ver, puerta.
Tapado. Esto no se puede abrir. ¿Puedo correr? Sí, puedo sprintar. ¿A qué puerta? ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Coño! A ver, puerta. Cerrado. Puerta cerrado. Aquí hay una llave. Vale. Bien, me llevo la llave. Me llevo la llave. ¿Y ahora qué cojones tengo que hacer? ¡Joder, qué sustaco me he pegado, coño! Nada, nada. A ver. A puerta. Tapado. ¿Y con esta llave qué tengo que abrir? Tapado esto también. ¿Qué tengo que abrir? ¿La cajita con la llave? No. La cajita no se abre. La cajita no se abre. Pero tengo linterna. Y el bicho no aparece. El bicho no aparece. La demo anterior se aparecía. Acá abajo en la descripción la dejaré por si no la habéis visto. Para que la veáis, la comparativa. Abrí. Vale, esta mierda se abre. Bien. Esta mierda se abre. Bien, seguimos. 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 ¿Seguimos? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Su puta madre! ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado? ¡Ay! ¡Ah, no! ¿Y por qué aparezco en medio de un pasillo? He aparecido aquí. El bicho estaba aquí. ¿Pero qué camino es? Ah, ya, espérate, pégate un pequeño sprint. Aquí hay una puerta. ¿Esto lo puedo abrir? Abre. No, esto está chapado. Y sigo teniendo linterna, sí. ¿Qué cojones es esa mierda, tío? El terror japonés es la hostia, tío. El terror japonés es la hostia, tío. A ver. ¿Puerta? Sí, se puede abrir. Se puede abrir. Y aquí el interruptor. Interruptor. Bien, tenemos un váter. Vamos a lootear el váter. ¿Váter? Aquí ni nada en el váter, en la toalla. No. Techo. Aquí ni nada. Aquí no hay nada. Vámonos de aquí. Aquí ni nada. Vámonos de aquí. Aquí hay otra puerta. ¿Puerta? Abre. Tapada. Genial. A ver, enciende linterna, tío, que no se ve nada. Interruptor, dale. Bien, encendemos el interruptor y apaga la linterna. Hace falta ahora. Bien, estamos en la cocinita. La cocina, a lootear, a ver. Esto es azúcar, bien. A ver, esto es una tostadora. Mueble. Este mueble no hay nada. Chapa. Aquí, esto es una tetera. Tetera, 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 tetera. Bien, la tetera no tiene nada. Esto es cuchara. Bien. ¿Y este mueble? Esto es table salt. Bien, esto es sal. Esto nada. ¿Esto qué son? Galletas. Galletas crujientes. Estos son platos. ¿Hay algo en los platos? ¿He escrito algún tipo de contraseña o lo que sea? Chapas también. No, no, chapa, chapa. Taza. ¿En la taza hay algo? No, en la taza ni nada. Acá hay un cuadro de un búho. Pone B y A. Bien, cuadro de un búho. Acá hay una taza. En la taza se parece que ni nada. A ver. Armario. Nada, nada, nada. ¿En el cajón? No, no hay nada, tío. Aquí no hay nada. Lutea, lutea, lutea. No hay nada, tío. Aquí hay más taza. No, aquí ni nada. Aquí la silla esta. ¿Y aquí abajo? A ver. No, aquí ni nada, tío. No hay nada, no hay nada. No hay nada por aquí. A ver. Siguiente estancia. ¿Esto qué? Aquí una especie de brillante o algo. Esto no es nada. ¿Qué es esto? Son mariposas, ¿no? Sí, el cuadro de una mariposa. El cuadro de las mariposas ni nada. Bien, seguimos looteando. A ver, esta es una revista. 31 de junio. Icon Scandinavian Style. Bien, IKEA, vamos, básicamente. IKEA for the win. The Allure of Beauty. Bien, perfecto. ¿Y esto de aquí? ¿Qué puñeta es? Aquí pone algo. Aquí pone algo. Bien, lo he traducido con lo que decía aquel Gamer Gap. Y decía que mientras preparaba el desayuno. Perdió la llave, que no sabe dónde está. Mientras preparaba el desayuno, perdió la llave y no sabe dónde está. Bien. Aquí hay una taza de Nescafé. Anda, yo haciendo publicidad. Pero a mí no me pagan. Esto es una galleta. Joder, qué super pan, ¿no? Mira, qué super bizcochos, colega. Qué super bizcocho. ¿Esto qué? Fine Wines. Bien. Un libro de vino. Estatua. No se ve nada. En el culo no se ve nada. Aquí hay un mueble. A ver, fotografía. Aquí hay una chica en la foto. Detrás no hay nada. Aquí hay una pareja. Aquí tampoco hay nada. Aquí hay una chica con un casco. Y no hay nada. A ver, agáchate. En el mueble no hay nada. En este mueble no hay nada. Es lo normal que haces esto en tu casa. Lute. Hostia, se ve desde aquí el váter. No, no te bugues, tío. No te bugues. A ver, acá hay un cuadro. Pero no se ve nada. Y decía que mientras preparaba el desayuno perdió la llave. A ver, pues ya me he mirado todos los muebles. Tiene que estar por aquí. Mientras preparaba el desayuno. El desayuno, la tostadora, no hay nada. En el horno.
El horno no lo puedo abrir, no. El horno no lo puedo abrir. Acá hay un cuchillo, me lo puedo llevar el cuchillo. Para defenderme. No, el cuchillo no me lo puedo llevar. Tiene que estar por aquí, tío. ¡Eh! ¡Ya lo he visto! Está ahí. Está ahí. Esto es un guiño al Resident Evil 7, tío. Al teaser. Beginning Hardware. Bien. Tengo la llave. Y con esta llave, ¿qué puedo abrir? La puerta que está aquí. ¡Oh, no! ¡Linterna! ¿Qué pasa? Espérate, abre la puerta. No se abre, ¿eh? ¿Esta mierda no se abre? ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, oh! No sé lo que pasa. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué cojones pasa? ¡Corre! ¡Corre, fumado! ¡Corre, desgraciado! ¡Pero corre! ¿Dónde me tengo que ir? ¿Aquí dentro? Aquí está la caja. ¡Abre la caja! Bien, dale a la E. Bien, perfecto. ¡Vete de aquí! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Apaga la linterna! ¿Y qué tengo que hacer? Viene por ahí. Se oye por la izquierda, ¿eh? ¿Me entiendes? Se oye por la izquierda, estoy bugueado, tío. Cierra esta mierda. Está allí, ¿eh? Tío, esta linterna es una puta mierda, colega. Y estas interferencias, tío. Está ahí, ¿eh? Pero va a venir el pavo. No me jodas, ¿eh? Vete, 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 tío. Vete, vete, colega. No seas cabrón. Vete, colega. Hostia, ¿qué cojones hay que hacer aquí? ¿Eh? Han ido las interferencias. Han ido las interferencias. Creo que va por la derecha. Está allí. ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Me parece que lo tengo detrás. Me persigue ahora, me persigue, me persigue. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Izquierda! ¡Vamos, atraviesa esta mierda! ¡Vamos, puerta, 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 puerta! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Abre la puerta! ¡Sí! Gracias por jugar, tío. Consigo pasar la puta de... ¡Madre mía! ¡Ah! Pues vale, chaval, me parece que la vamos a dejar por aquí porque hemos conseguido terminar la demo del Bathroom, nuevo juego de terror japonés. La verdad es que está muy guay. Y la ayuda de la traducción de aquel que hay en mercado, la verdad es que no lo hubiese podido terminar porque yo no tengo ni idea de japonés, las cosas como son. Algunos idiomas, pero japonés no tengo ni idea. Y está muy guapo, tío, está muy guapo. Me ha gustado un montón, espero que lo sigan haciendo. Han puesto habitaciones nuevas, está muy guapo. Me ha gustado un montón. Yo no sé lo que habrá parecido, chaval, de si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente.